ya él creyó en la Trinidad. Vamos a ver, wow, de nuevo creyó en la Trinidad. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver dónde está la Trinidad ahí. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo. ¿De quién? ¿Qué Dios le dio? Oh, el Padre y el Hijo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han de venir pronto. Y entonces ahí, Juan a las siete iglesias, dice el verso 4. Hermanos, ¿cómo vino el libro del Apocalipsis? El Padre al Hijo, el Hijo a Juan, y Juan a las siete iglesias. Al ángel, el ángel a las siete iglesias. Hermanos, ¿dónde está el Espíritu Santo en el Apocalipsis? Hermanos, en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, ya lo hemos enseñado aquí muchas veces. Llegó la lengua. Hermano, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, se abre la puerta de Apocalipsis 4, el lugar santísimo. Se lo voy a decir de memoria, usted lo estudia en su casa. Y ve un anciano de días, con su pelo largo, sentado en un trono, un solo trono, y alrededor cuatro ancianos, cuatro seres vivientes, uno con cara de león, uno con cara de buey, uno con cara de hombre y uno con cara de águila. El león, el rey de la selva. El buey, el rey de las cargas. El hombre, el rey de la creación. ¿Y cuál es el otro? El león, el rey de la selva. El águila, el rey de las aves. Cuatro. Después ve 24 ancianos. Después ve un libro con siete sellos. Hermanos, es el trono. Apocalipsis 4 y 5. La hermana Juan dice que lo estudiemos. El capítulo 4 y 5. En el juicio de los testimonios. El tomo 3. Ella dice que lo estudiemos. Que lo analicemos. Mire lo que dice. La página 4. No la voy a decir la página. Primero lo voy a leer esto. El capítulo número 5 de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Pero los adventistas dicen, no corriendo para que haga el año bíblico, detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de vivir en los últimos días. No, para los que van a desempeñar una parte en la obra de Dios en los últimos días. Joyas 3, 4, 14. Joyas 3, 4, 14. Joyas 3, 4, 14. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 5 está el Padre, está el Hijo, están los cuatro seres vivientes, están los 24 ancianos y están los ángeles, pero el Espíritu Santo no aparece por ningún lado. Siete libros, no, perdón, siete sellos, cerrado con siete sellos, escritos por dentro y por fuera. Nadie lo podía leer, ni mirar, ni abrirlo. Yo lloré mucho, pero me trajeron a un cordero como inmolado, y él lo abrió, y no me dijeron, me trajeron al Espíritu Santo. Hermanos, en Apocalipsis 4, 5 y 6 no aparece el Espíritu Santo por ningún lado. Hermanos, ninguno de los apóstoles creyó en la doctrina de la Trinidad. Ninguno de los pioneros, hermanos, cójame esto, creyó en la doctrina de la Trinidad. Hermanos, usted se va a llevar esta copia hoy y Anastasio le va a sacar copia. Mire todos los, aquí están todos los pioneros, uno por uno. Por eso los llaman herejes. Y entonces está la vida de cada uno, miren, la vida de cada uno. Yo leí toda la revista completa, la de cada uno. Voy a leer un texto ahora, el deseado a toda la gente, es que me vino a la computadora. ¡Ah! ¡Wagon y John! ¡Apóstatas! Se los llevó el diablo, se perdieron. Aquí están sus doctrinas, traducidas del inglés, para acá. Hermano, me acordé de este texto, del deseado a toda la gente. Neftalí, pase aquí por favor y lea esto. Deseado de toda la gente. Deseado de toda la gente. Mucha atención. Si tienen hambre, me avisan, levantan la mano. Porque tenemos siete platos de comida para cada uno ahora. Siete botellas de agua. Hermanos, deseado de toda la gente. Último párrafo. Se lo digo ahora. Atención, concentración. Por favor, los nenes, pueden salir por aquí, salgan. Si quieren salir, por favor. Escuchen esta cita, es poderosa.
escuche con mucha atención. Léamela. Deseado de todas las gentes, léamela. Ah, el micrófono, se me olvidó. Préndalo. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. ¿Por qué? La captaron, ¿verdad? Volvamos otra vez. El Espíritu, página 622. Deseado toda la gente, último párrafo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. 622. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra, pero despojado de naturaleza humana. No tiene naturaleza humana, por favor. Eso, yo lo leímos ahora, es un misterio, nadie lo sabe. Ah, que Jorge Lopera es un hereje y no cree en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. ¿Cómo no voy a creer si esa es la lluvia tardía? Tonto sería yo. Yo no creo en la persona, hermano. Llevo 2 horas hablándole lo mismo. No hay 3 personas en el cielo, son 2. Para la iglesia católica sí, pero para usted no. Como adventista, perdón. No tiene cuerpo, no le demos cuerpo. Dice deseado de todas las gentes, pero deseado de todas las gentes. Eso es la página 622. Pero miren lo que dice la página 625. Ok, vamos a la 624 primero, último párrafo, lean. 624, último párrafo, lean. Dice, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. De verdad. Siga. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. La obra del Espíritu Santo es definir y mantener la verdad y separarnos a nosotros y bautizarnos y guiarnos. Siga. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad. Mora en el corazón, claro, eso existe, pero yo no sé qué es. Bueno, yo sí sé qué es. Es algo del Padre y algo del Hijo, como el viento de Jesús que no lo podemos ver, pero sí. Está... Sí. Siga. Y así llega a ser el Consolador. Amén. Hay, hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Ok, paremos ahí. Por favor, no me malinterpreten. Yo creo en el Espíritu Santo más que ustedes que me están viendo por la televisión. No creo en una trinidad de personas. Los judíos tampoco. Yo iba a ir a los judíos, ya no tengo tiempo. Deuteronomio 4, Deuteronomio 6. Ellos creían en un solo Dios. Por eso fue que rechazaron a Jesús. ¡Me van a meter a otro! Elejar. Yo no tengo tiempo. Los judíos nunca creyeron en 3. Es más, no creyeron ni en 2. ¿Sabe por qué? Juan 1:1 lo dice. A los suyos vino. No. 2 no. Y ahora meter otro. 3. Así que nos van a apedrear los judíos a nosotros, hermanos. Pero miren lo que dice el deseado de toda la gente, los jesuitas. El pecado, óigalo bien. 625, mitad de la página, deseado de toda la gente. Léanlo. Dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Oiga, ¿ustedes leyeron eso? Tercera persona. En la página 625 lo leyeron. ¿Qué dice? Que lo repito. Repítalo. Eso está trastocado. Repetimos. Que la primera una tercera persona la divinidad. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, okay, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Ok, hermano, ¿cómo yo sé que esto está tocado? Aquí dice que la tercera persona en la página 625, pero yo le he leído a usted más de 50 citas de los apóstoles.